en las instalaciones de Manuel David ya va a haber la prestación del servicio de una farmacia. ¿En todas sus instalaciones o solamente en una? ¿Cómo va a funcionar? Hasta ahora probablemente lo vamos a tener en dos diferentes instalaciones. Obviamente dentro de las instalaciones del Centro Comunitario de Magen David y probablemente también en el Centro Comunitario, en la Unidad Médica de Magen David. Supongo abierto para todos y supongo que también con costos más económicos de medicina. Por supuesto. Lo que se está conveniendo, lo que se está tratando es de ofrecer el mejor beneficio para todos los miembros de la comunidad. Y no nada más de la comunidad, del ISHU. ¿Tienen alguna idea o plan para estas medicinas, para gente que es constante, que tiene que tomar la misma medicina mes con mes, semana con semana, para poderlos apoyar? Porque luego estas medicinas hay para tratamiento de cáncer, hipertensión, ADD, que son muy caras de repente. ¿Tienen alguna idea para todo esto? Cuando tenemos nosotros la oportunidad y tenemos los medicamentos, los estamos obsequiando. Obviamente, no todas veces ni tenemos todos los medicamentos. Y sería deseable, obviamente, tener toda la cantidad de medicamentos. Pero a través de la farmacia sí van a estar todos los medicamentos a los precios más baratos que se puedan obtener. ¿Y para cuándo estará esta farmacia funcionando ya? Ya tenemos los permisos. Calculamos más o menos en un par de meses poder ya estar dando ese servicio. ¿No va a estar abierta al público en general o únicamente? No, obviamente esto es una cosa comunitaria. Magnífico, pues felicidades, cada día un logro más, doctor. Hace poco nos tocó tenerlo con lo del lanzamiento de Reshet, que es un gran logro y el cual nos da mucho gusto a Diario Judío estar ahí. Nos fascina la unidad médica, que ya tiene su buen rato, donde también fuimos parte de los iniciadores en un momento dado con la señora Mili y ahora con la farmacia, bueno, la feria, que ya es una tradición en la comunidad. Muchísimas gracias, es un verdadero placer y esperamos verlos en la próxima Feria de Salud. Gracias.